Ha sido de público conocimiento cómo desde el día jueves pasado eh, se ha estado tratando de enlodar la acción del gobierno regional a través de diversas presentaciones que se han hecho y que van orientadas a desprestigiar la labor de este Consejo Regional y también de este gobierno regional. Eh, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, eh, eh, que me dejen un minuto para poder referirme a, a algunos electores míos. Eh, hay gente que sabe, y hay mucha gente que me conoce, que son muchos de mis alumnos, y que saben eh, de, de lo que yo les he enseñado a ellos, en términos de probidad, en términos de acciones correctas y en términos de cómo se debe actuar siempre. Todos ellos saben que nuestro actuar siempre ha sido positivo, nuestro actuar siempre ha sido probo, y la verdad es que no vengo de una tradición política, como algunos diputados que profitan de lo público. Yo he trabajado, tengo un prestigio como profesor, y si algo me interesa, eh, entendiendo que este es un trabajo que es eh, pasajero, es volver a hacer clases con la misma probidad. Y yo entiendo que estamos entrando en una dinámica electoral, entiendo que estamos entrando en una dinámica en donde pareciera que para algunos todo vale, entiendo que también hay... Acá personas que quieren postular al cargo de gobernador, pero eso no puede pasar sobre la base de generar cualquier tipo de acción, menoscabando la honra de las personas por un afán político. Acá la gente que me conoce lo sabe, y yo la verdad es que le agradezco al diputado Castro todo lo que ha hecho porque me ha permitido valorar el cariño que me tiene la gente. Quienes saben que aquí lo que hay es simplemente un ataque artero hacia mi persona para tratar de desprestigiarme, puesto que las gestiones que nosotros como gobierno regional hemos hecho son incuestionables. Y en ese sentido, yo lo que quería presentarles a ustedes brevemente era parte de la presentación que se hizo ayer en una comisión. Comisión que, según el reglamento, todos sabemos que son privadas. A mí me extraña a algunos consejeros regionales, consejera regional, que levanta la duda. Respecto de la privacidad de estas comisiones y que dicen que en realidad el gobernador no quiso ir cuando no se me invitó. Eh, me parece que andar mintiendo no es buena forma de actuar, sobre todo si se quiere establecer un nivel de liderazgo en política. Eh, las comisiones nunca, yo he participado en las comisiones a no ser que se me invite y las comisiones nunca se transmiten. La instancia que se transmite es esta instancia, la del Pleno. Y me parece que no es correcto empezar a levantar situaciones que no corresponden. Les va a dar, sí, un titular, les va a dar un reportaje en prensa, pero la verdad es que cuando se empieza a validar la verdad y lo que tiene que ocurrir, ahí en realidad van a empezar a perder crédito. Y no es bueno en política perder crédito, porque todo lo que estamos viviendo es precisamente porque se generaron acciones que rompieron la fe pública y se generaron acciones en el serbio Y que yo sepa, acá no estamos en el serbio Y acá nosotros no hemos actuado de esa perspectiva. Entonces, lo que les quiero mostrar en primer lugar es un cuadro histórico respecto de este proyecto en particular, el proyecto Fachada. Este es un proyecto que se inicia el 7 de abril de 2020 con un correo electrónico que viene de la presidencia del que era eh, en ese momento gobernante el señor Sebastián Piñera. Don Vicente Parodi, que era jefe de gabinete, que era parte del gabinete presidencial, envía un correo a don Nicolás Sepúlveda en donde le plantea la necesidad de recuperar los centros históricos. El 12 de marzo del 2021 se crea una mesa técnica de patrimonio para generar un proyecto patrimonial, ahí ya lo empezaban a decir, de reposición de fachadas. El 15 de marzo se entrega una propuesta corregida por la Fundación Pro Cultura por un monto de 584 millones de pesos. Como ven, todo eso ocurre antes de que nosotros ejerciéramos y antes de que nosotros asumieramos. La primera aprobación de este proyecto se hace el 21 de octubre del año 2021. Hay algunos consejeros que están aquí diciendo de que ellos no participaban de esa situación y aprobaron. Hay un diputado que ha tratado de negligente al Consejo Regional, haciéndolo ver como personas que no tienen voluntad, que no tienen criterio y que pisan el palito. Y la verdad es que yo puedo garantizar que este Consejo Regional es muy estricto en la evaluación de los proyectos. De hecho, en el último proyecto tuvimos dos sesiones porque estuvieron revisando eh, las cotizaciones de ese proyecto. Por tanto, ese diputado que pretende pasar a este core como negligente debiera dar explicaciones públicas. Quizás él no revisa los proyectos que vota, pero eso no pasa acá en este Consejo. El año, el, ya cuando nosotros asumimos, el 25 de noviembre del 2021, eh, nosotros logramos la aprobación de este proyecto porque lo interesaba recuperar el centro. ¿Y por qué no interesaba recuperar el centro? Porque nadie está haciendo nada por recuperar el centro. Y el año, en noviembre del 2021, fue la DIPREP la que nos observa la glosa presupuestaria que se está utilizando. Y es así como hay nuevamente un cambio de esta glosa. Eso es el. ¿Se puede reducir, por favor, la pantalla de las participantes? Eh, se, se produce un cambio, un ajuste a este proyecto. Y el 30 de junio, este Consejo Regional aprueba por unanimidad el proyecto con un monto de 629 millones de pesos. ¿Pueden bajar esa pantalla, por favor? El 3 de noviembre, y esta es otra mentira que han dicho, que nosotros hicimos un cambio presupuestario para saltarnos la Contraloría. Yo lamento que el diputado Castro, al cual se le paga 600 millones de pesos anuales para que haga la pega y para que contrate asesores, eh, ni siquiera pueda leer. Eh, cómo funciona el sistema de aprobación del gobierno regional. Porque al hacer un cambio de glosa presupuestaria, los proyectos pasan dos veces por, el, por Contraloría. Pasan a nivel nacional, porque DIPRES lo envía a Contraloría, y después pasa a nivel regional. Por tanto, este proyecto, el 3 de noviembre, Contraloría Regional aprueba la resolución Afecta. Ahora, como esto no le gustó al diputado Castro, empezó a denostar a Contraloría. Y empezó a decir que Contraloría nunca revisó las cosas como correspondía. No podemos estar denostando las instituciones si es que no me gusta lo que ocurre. Como el dato mata el relato, empezaron a cuestionar entonces el proyecto. O sea, cada vez empezaron a inventar cosas respecto a este proyecto para menoscabar la honra de quien habla y la honra del Consejo Regional y del Gobierno Regional. poseemos a lo siguiente? Porque lo primero que dijo el señor Castro... Y ahí está la portada de, de ese medio, Timeline, que ha estado cada día tratando de publicar una nota interesante y distinta. Uno esperaría que el periodismo revise y recabe todos los datos antes de publicar. En la primera nota, el diputado denuncia que Fundación con Giro para Venta de Libros se adjudicó 629 millones de pesos del GORE. Pues bien, hay que informarle al señor Castro y a sus asesores que cuando uno revisa eh, los proyectos, uno se tiene que fijar en eh, la caracterización del proyecto que viene ahí en ese documento, documento que está en el Drive para todos ustedes. Y cuando uno lee, un poquito más allá del titular, que es lo que le falta al diputado, en la letra C dice elaborar y ejecutar planes de preservación y desarrollo del patrimonio histórico, educacional, artístico y cultural nacional. Está clarito que la fundación sí lo permitía. Vamos a la siguiente. Como no le sirvió esa acusación y se cayó esa acusación, empezó el diputado Castro, con los parlamentarios de Reina, a decir que este proyecto era un espejo de la Fundación Democracia Viva. Perfecto, veamos. Vamos a la siguiente. Ahí está el mail del señor Nicolás Sepúlveda, que se lo envía a los funcionarios y en donde les dice que de acuerdo a las instrucciones que le da el señor Vicente Parodi, cuyo mail está ahí abajito, y ustedes pueden leer ahí perfectamente Vicente Parodi Cruzat, gabinete presidencial, ¿de quién? el presidente riñera Él da la orden de que tienen que trabajar un proyecto igual al proyecto de Coquimbo. Si quieren les puedo mandar el proyecto de Coquimbo, que era lo mismo que, que hicieron acá. Y ahí el señor Nicolás Sepúlveda habla de que se necesita una limpieza de Chas y monumentos, barrio con protección patrimonial, barrio comercial, centro, monumentos nacionales, bustos y monumentos. Por tanto, fue este gobernador el que se coludió para poder asegurar que esta fundación funcionara. No, ahí está el mail, ahí está la prueba. Vamos a la siguiente. Y ahí está la prueba en donde se habla del primer título del proyecto, porque también han dicho no, esto es un proyecto de pintura solamente. No, el proyecto era eso, programa, transferencia de capacidades para actualización del centro histórico a través de generación de empleos y recuperación de fachadas. Ahí está. De hecho, ustedes tienen esto en, en el Drive y ustedes también tienen toda eh, la información en el Drive que se les entregó para que puedan tener esto y para que puedan defender su labor como consejeros regionales. Vamos a lo siguiente. Dijeron que esto era copia de Democracia Viva. La situación de democracia viva no pasó por controles, de hecho, se hizo pago tres veces para evitar el paso por contraloría. Esta es la minuta del proyecto. Si ustedes se fijan, primero se validó el sub-ejecutor, que tuviera el giro correspondiente, y eso lo hace Subdere. Lo hace un analista, tengo el correo del analista que validó esto, y lo firmó el señor Crispi porque era Subdere en ese momento. Acá lo mismo que ocurre en el gobierno regional. Pues, si un analista hace una información y después yo, eh, eso se tiene que validar como gobierno regional, lo firmo yo porque yo soy el gobernador. Eh, no hubo vínculo ni decisión mía en est que esta fundación fuera la que funcionara. Después eh, hubo un acuerdo CORE donde todos ustedes aprobaron unánimemente este proyecto. Después hubo autorización de la creación presupuestaria porque eso también fue otra mentira que dijeron. Hicieron un cambio de ejecución presupuestaria para saltarse la ley. No, todos los recursos del GORE están en el subtítulo 31. Este es un proyecto del subtítulo 33. Había que hacer un cambio de ejecución presupuestaria para pasar los dineros al subtítulo 33. Y eso lo hacemos, y como ustedes saben, constantemente en los GORES vamos haciendo cambios presupuestarios. Eh, pero no obstante aquello, se hizo ese cambio y eso significó que se pasó por Contraloría a nivel nacional. Se vio la disponibilidad presupuestaria, se firmó el convenio, la Contraloría toma razón en noviembre del año 2022. Aquí se entregó una boleta de garantía y aquí nos han entregado todos los pagos por una sola vez. De hecho, se están rindiendo los pagos. Por tanto, ¿es esto un espejo de democracia viva? Por ningún modo. No hay cómo demostrar que esto es lo mismo. Vamos a lo siguiente. Como no les sirvió cuestionar el proyecto, empezaron a cuestionar entonces eh, qué es lo que se estaba haciendo. Asemejando el proyecto como si fuera una pintura de fachada. Vamos a la siguiente. El proyecto tiene cuatro componentes. Eh, era cosa simplemente que miraran el proyecto y lo leyeran, los cuatro objetivos. ¿Qué es lo primero? Mejoramiento con pintura y limpieza de un conjunto de inmuebles de la zona de conservación histórica y mejoramiento con pintura y limpieza de hasta 2.400 metros cuadrados de fachada. Después, el segundo componente, un conjunto de personas de la ciudad de Antofagasta realiza actividades prácticas para recuperación de la zona de conservación. Participación de hasta 47 personas, 9 del equipo profesional y 38 personas contratadas. Ahí suman 47. ¿Ya? Componente número 3, conjunto de personas de la ciudad de Antofagasta que generan jornadas de difusión y transferencia de capacidades. Hay una capacitación y hay certificación. De hecho, a estas personas se les va a capacitar como trabajo en altura. Componente número cuatro, creación de una propuesta de ordenanza y pilotaje para la zona de conservación histórica. Porque lo que queríamos era ir generando una ordenanza que ordene el centro. ¿Es un proyecto de fachada? No, es un proyecto cultural patrimonial. Ahora... Eh, el senador, el diputado Castro dice que esto es un despilfarro. Yo creo que el despilfarro es tener un diputado que no hace la pega pagándole 600 millones de pesos al año. Ese es. Ahí tienen ustedes la cronología del programa desde el 4 de enero cuando se tienen los recursos y ahí ustedes tienen los distintos informes y esos informes están en su drive para que ustedes los puedan ir revisando y eh, lo que podemos decir es que en realidad no existe ninguna anomalía o ninguna falta grave del proyecto. Está atrasado, sí, porque se entregaron los recursos atrasados. Es posible que no les guste el proyecto, sí, es posible que no les guste el proyecto. Pero si hay algo ilegal, si hay algo que, que está mal, si hay algo que falta la probidad, esto es falso. Y eso es lo que nosotros hemos demostrado con todo esto antecedente. Y es por eso que yo estoy feliz de que haya venido la pedir acá al gobierno regional porque lo que tenemos que hacer es que funcione la institucionalidad y la institucionalidad seria. Y por eso hemos entregado todo lo antecedente a la Fiscalía. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo la labor de este Consejo Regional respecto de cómo se validan los proyectos acá y cómo se sigue actuando. Ahora, lo que yo lamento es que esta mala política de un personaje en particular, que lo único que busca es denostar al resto. Ha generado daños irreparables respecto de, primero, las fundaciones en nuestra región. Hoy día me junté con las familias TEA. Gran parte de las familias TEA funcionan con, con fundaciones para sus proyectos. Vamos a empezar a cuestionar todas las fundaciones. Vamos a empezar a, a ver en todo que hay falta de la probidad. ¿Por qué insiste tanto la prensa en solamente destacar algunas fundaciones? ¿Por qué no levantan, por ejemplo, la Fundación Paz Ciudadana, con la cual estamos trabajando, donde en su directorio está don Agustín Edwards, está don Felipe Cast, está don Juan Antonio Coloma? ¿Por qué esta fundación no se cuestiona si se le están entregando más recursos de lo que se están viendo acá? Porque hay una mala intención de querer enlodar todo el trabajo que estamos haciendo. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender y tiene que saber. Nosotros hemos trabajado con 20 fundaciones y esto se, también se le está subiendo al drive a todos ustedes. El promedio de antigüedad de las fundaciones con la cual trabaja este gobierno regional es 5,9 años. Nosotros no estamos trabajando con fundaciones creadas a última hora. De hecho, nosotros nos pusimos como norma que tenía que haber por lo menos un año de antigüedad para poder entregar recursos. Todo lo que hemos hecho ha sido con el carácter de mayor probidad. Y lamentablemente un diputado que no ha generado ningún proyecto de ley que le sirva a esta región, lo único que ha hecho es tratar de enlodar la labor de los demás. Y hoy en día yo quiero pedirle disculpas y quiero pedirle perdón a todas las personas que son parte de este edificio porque se han visto expuestas a algo que no tenían por qué verse expuesto. Porque sienten que se daña su honra, porque se le asocia a componentes de corrupción cuando en realidad no tenían nada que ver. Hay que pedirle perdón a las 38 personas que se están capacitando y que ahora no saben si van a tener esa pega, que era el sentido de un programa de empleo para esto. Y hay que empezar a pedirle perdón a todas las fundaciones que sí han hecho bien las cosas, que así han actuado con probabilidad, que sí regulan todo, que sí rinden adecuadamente. Y, y hay que elevar los estándares. Yo les pido, consejeros, que elevemos los estándares. Tomemos esto como una muestra de mejora de nuestras acciones. Yo no vengo aquí a defender a Procultura, yo vengo a defender la labor de usted y la labor de los funcionarios del gobierno regional, de aquellos funcionarios que algunos de ustedes han publicado su nombre en la prensa y lo han hecho para qué, para qué, porque no podemos estar endilgándole a todos los elementos de corrupción si no están las pruebas. Yo pido un mínimo de rigurosidad. Pido que se respete a la gente que hace bien la pega. Porque la verdad es que es re fácil empezar a denostar y es re fácil empezar a hacer acusaciones al boleo y es re fácil dejarse guiar por lo que es popular en un momento. Pero los líderes no hacen eso. Los líderes educan. Los líderes llevan a la gente a reflexionar y a entender cómo se hacen las cosas bien. Y cuando alguien solamente está tratando de congraciarse y lograr algo popular. No genera la confianza de que tendría que tener un líder. Nosotros tenemos alguien que se mueve por las redes y que tiene pésima gestión. Yo les pido que no caigan en el mismo juego. Yo les pido que sean rigurosos, que sigan con la misma vehemencia con la cual ustedes nos revisan los programas, sigan revisando los programas. Y tengan la certeza que que si esta facha no funciona ni se caen. Bueno, es Procultura quien tiene que buscar las fachadas y tiene que pintar 2.400 metros cuadrados. Y es Procultura el que tiene que demostrar y rendir que esto ocurra adecuadamente. Y si no lo hace, tendrá que devolver porque tenemos foleta garantía y se le exige, como se le ha exigido a todas las fundaciones. Porque yo les recuerdo que el año pasado me cuestionaron constantemente porque éramos súper burocráticos para entregar recursos. Y nos cuestionaron constantemente que nosotros tramitábamos mucho para entregar los recursos y es porque pusimos normas de control mucho más excesivas acá en el gobierno regional porque para algunos que no venimos del mundo de la política, que hemos sido profesional y que tenemos honra, nos interesa proteger nuestra honra y tengan la certeza que una vez que se demuestren y se desestimen todas las acusaciones contra este gobierno regional, que yo voy a pedir el desafuero del diputado porque yo no voy a tolerar que alguien venga a menoscabarlos a ustedes en su integridad y al gobierno regional y a los profesionales que trabajan acá. Solo por tener un, un poco de minutos de pantalla. Eso no lo vamos a tolerar. Pero esto es lo que se entregó ayer en el trabajo de comisiones. Todo lo demás se entregó en la carpeta del DRAI. Todo esto se le entregó a la PDI. Todo esto se entregó en Contraloría. Tengo la presentación, la carta de presentación a Contraloría. En donde, y también se la vamos a hacer llegar al drive, donde están todos los antecedentes que se han entregado respecto de esto. Aquí nada tenemos que ocultar y estamos dispuestos a responder todas las preguntas que ustedes quieran de cara a la ciudadanía.